Hola a todos, para traerles una buena noticia desde ANSES, Ingreso Familiar de Emergencia, prepara una nueva ronda del bono de ANSES de 10.000 pesos. ANSES se prepara para lanzar una nueva ronda del bono de 10.000 pesos al Ingreso Familiar de Emergencia para asistir a los segmentos de menores recursos. Aunque se había anunciado que la medida sería por única vez, ya se empieza a preparar el terreno para que este beneficio, que ya fue asignado a 7,6 millones de personas, se prolongue en principio hasta mayo. Además, analizan reabrir la inscripción y sumar también 1,1 millón de personas que habían sido rechazadas por errores de ANSES. Las versiones acerca de esta prórroga crecieron esta semana cuando desde Jefatura de Gabinete difundieron un trabajo en el que calculan el costo fiscal de estas medidas. Con la hipótesis de extender hasta mayo y junio los programas diseñados para abril, el costo llega a 5,6 puntos del PBI, 1,7 billones. En ese monto están incluidos los programas de asistencia directa, como el bono de 10.000 pesos, conocido formalmente como Ingreso Familiar de Emergencia IFE, y los créditos subsidiados a empresas como el de tasa fija al 24%. El jueves hubo una reunión del Gabinete Económico en la sede del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además del anfitrión Matías Culfas, participaron el jefe de gabinete Santiago Cafiero y su segunda Cecilia Todesca, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y representantes de la ANSES y también del Ministerio de Economía. Allí se analizó la existencia del bono de 10.000 pesos. En principio, lo que se está planteando es pagarlo también durante mayo. Se va a definir mes por mes, indicaron fuentes oficiales. También se está evaluando cuándo se reabrirá la inscripción, porque se estima que puede haber nuevos casos valederos. La expectativa es que el anuncio se concrete en las próximas horas. El debate en el gobierno para definir si se prorrogaba o no el IFE se volcó con fuerza hacia el sí, con la salida de Alejandro Vanoli, ex titular de la ANSES. Ahora el bono no solo se extendería en el tiempo, sino que tendrá nuevos beneficiarios. Con la revisión de los casos que está haciendo ANSES, ahora encabezada por Fernanda Raberta, ex ministra de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno estiman que llegará a 8.963.000 personas. Son 1,1 millón más que los 7.800.000 informados cuando se cerró la inscripción al IFE. Muchas gracias por estar, por comentar. Recordá siempre suscribirte a mi canal para recibir más novedades sobre este tema y muchos más que encontrarás en el canal de Marcelo Albornoz, Palabras que Sanan. Muchísimas gracias, los espero hoy y siempre.